¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Viva Mejor. Esta mañana tenemos a una invitada especialista en odontopediatría que se las voy a presentar en unos momentos. El tema de hoy vamos a hablar mucho sobre los niños y las caries y cuáles son las prevenciones que deberíamos de tener en casa con nuestros chiquitos. Pero primero vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción. La dentadura primaria está compuesta por los denominados dientes de leche, que son 20, entre los que distinguen 8 incisos, 4 caninos y 8 molares. Aunque los dientes de leche finalmente se acaben cayendo con los años para dar paso a la dentadura definitiva del adulto, lo posibles complicaciones que se puedan dar durante esta etapa, caries, bacterias, deformaciones maxilares, etc., influirán de forma definitiva en la salud bucodental del niño, por lo que sabe cuidar dientes y encías durante la infancia es muy importante para prevenir posibles afectaciones futuras. Durante la infancia precoz es necesario evitar ciertos hábitos que constituyen factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que el niño desarrolle caries. Las principales causas de desarrollo de esta enfermedad durante la infancia son: déficit y ámbitos incorrectos en la lactancia materna. Aunque la lactancia materna tenga muchas ventajas nutricionales y psicológicas, el desarrollo de malos hábitos eleva el riesgo de que el niño sufra complicaciones bucodentales, como las caries. Según el estudio de la SEOP, la falta de lactancia materna o un periodo corto e insuficiente de ella puede conllevar alteraciones dentales y maxilares. Por otro lado, a partir de la aparición de los primeros dientes, no es recomendable que el niño tome leche materna durante el sueño. Si el niño se duerme durante una toma, se debe interrumpir la misma, o todo en este caso. Lavarse los dientes después de la ingesta, ya que durante el sueño los factores protectores de la saliva se encuentran reducidos. Muy bien, mis amigos, y les voy a presentar a mi invitada de esta mañana. Ella es la odontóloga Elena Gutiérrez Suárez. Ella es odontóloga graduada en la Universidad de Guayaquil, tiene un diplomado en odontología materno-infantil, cursos intensivos de actualización en odontopediatría y tiene una formación en el área de atención a niños con necesidades especiales. Muy bien, doctora Gutiérrez. Esta mañana vamos a conversar muchísimo sobre estos cuidados, sobre las prevenciones y todo lo que necesitan saber los padres para poder cuidar correctamente de la salud dental de los niñitos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con cuáles son estos cuidados que debería tener y a partir de qué edad deberíamos de empezar a cuidar los dientes de los niños? Gracias por la invitación. Los cuidados de los niños deben comenzar a partir desde el primer momento. A partir de que erupcionan los primeros dientecitos, ya las madres deben de saber todo acerca de los cuidados que deben de tener, tanto para higiene, tanto en alimentación y en cuanto a hábitos. Okay. Todo esto se puede llevar a cabo gracias a las citas preventivas que se deben realizar, como te decía, desde el primer momento. No hay que esperar a que los niños tengan todos sus dientes erupcionados o, como se decía antes, que tengan 2 o 3 años. Tiene que ser dentro del primer año o a partir de que erupciona el primer dientecito. Genial. Eso quiere decir que cuando el bebé nace, los padres deberíamos de tener algún hábito de higiene con los niños. Claro que sí, porque los niños todo aprenden de acuerdo a lo que ven y viven en casa. Entonces, si son padres que practican mucha prevención, si tienen una higiene correcta diaria, si usan el hilo dental, si tienen la costumbre de visitar al dentista en familia regularmente y se cuidan de los dulces en casa, de los excesos de dulces, entonces van a ser niños que
que van a practicar la prevención desde pequeños y no se les va a dificultar esto. Genial. ¿A qué edad está indicado que un bebé o un niño debería ya de visitar un consultorio odontológico? Como te decía, dentro del primer año, a partir de los 6 meses aproximadamente aparecen los primeros dientecitos. Entre el 6 meses, 12 meses, ahí es el momento preciso. Sea que tenga un dientecito, sea que tenga dos, es el momento ideal. Genial. Y eso quiere decir que cuando al bebé le están saliendo los dientes, pues ahí recién empezamos la higiene, ¿o debería de haber algún paso previo para poder para poder limpiar los dientes de los niños? Ya, mira, ese tema es un poquito complicado porque hay dos criterios. Muchos profesionales se van hacia el lado de que, como la leche materna es rica en nutrientes y en factores de inmunidad para el bebé, ajá, entonces recomiendan no tocar la boquita del bebé. Ok. Esperar mínimo, si quieres limpiar la boquita con gasa, mínimo hasta los 4 meses, si el bebé es lactancia materna exclusiva. Ah, ok. Pero si el bebé desde el principio toma leche de fórmula, ¿se puede o no se puede realizar la higiene bucal con gasita? Ok. Yo particularmente sí la recomiendo a partir de los 4 meses, sea bebé de fórmula o de lactancia materna exclusiva, por una cuestión de ir entrenando al bebé a que le vayas abriendo la boquita, a que lo estimules, texturas, tal vez, a que sienta la textura, a que se acostumbre, a que ya sabe que tiene que haber una higiene. Porque los niños, aunque sean muy bebitos, todo captan y todo aprenden. Así es. Entonces, ¿quiere decir que podría haber una diferencia en la dentición de un niño que está lactando y un niño, o sea, con lactancia exclusiva, y un niño que toma fórmula? ¿Podría haber una diferencia en la dentición o es la misma? Cuando hay lactancia materna exclusiva, mínimo hasta los 6 meses, es muy beneficioso para los niños porque se desarrollan mejor sus estructuras bucales. Hay un crecimiento a lo largo, a lo ancho, hay una movilidad de los músculos, hay un mejor desarrollo de sus huesitos. Esto no quiere decir que no ocurra con los niños de fórmula, pero se recomienda la lactancia materna porque es mucho más potente, es mucho mejor. Y en cuanto a otros beneficios también, pero estamos ahorita yéndonos a la parte simplemente de las estructuras. Pero de ahí a nivel de salud general, salud mental, también es muy buena la leche materna. Genial. Y entonces, tienes a un nene en tu consultorio. ¿Qué es lo que sucede con los niños en el consultorio odontológico? ¿Qué es lo que los padres deben de esperar en el consultorio con el niño, que llore, que se estrese? ¿O cuál es el manejo que hay dentro de un consultorio de un odontopediatra también, ¿no? Ya. Siempre recomendamos que los niños vayan acompañados de sus padres. A mí me gusta que estén los padres al lado, no me gusta. Hay gente que prefiere que los padres queden afuera y los niños solitos adentro. Yo siempre me gusta que la familia esté con él acompañándolo. Es importante que los preparen desde casa, que les expliquen qué van a ir, qué les van a hacer. Es importante que no utilicen la consulta dental como un motivo de amenaza o de castigo. Así es. Tampoco porque eso suele pasar bastante. Exacto. O que les cuenten sus experiencias malas que tuvieron, o que los influencien de alguna manera que los pueda predisponer a tener una mala actitud. O sea, siempre hablarles en lenguaje positivo, siempre motivarlos, siempre explicarles que es para su salud, que es para su bienestar, y que eso es lo que importa en la familia, y ellos lo entienden, ¿no? Los niños lo entienden cuando uno les habla con amor, con cariño y con lenguaje positivo. Así es. Bueno, entonces quiere decir que debemos de evitar eso de, bueno, te voy a llevar al odontólogo, vas a ver, sigue portándote mal. O sea, eso definitivamente no ayuda. Para nada, eso los deja marcados, eso ya los deja con una mala idea o una preconcepción muy,
muy diferente a lo que es en realidad una cita odontológica por primera vez, que es muy amigable, es muy divertida, porque cuando se hace desde el principio, no cuando hay un problema dental, sino cuando es netamente por prevención, se comienza de a poco. No vamos a, por ejemplo, comenzar, ay, siéntate una limpieza, sino que se conversa con los padres, se les explica todo, todo acerca de cómo deben de ser los cuidados en casa, se juega con los niños, se les enseña la técnica de cepillado y se puede revisar la boquita, y si son niños muy colaboradores, se puede hacer una limpieza, una aplicación de flúor, una aplicación de sellantes, que son procedimientos muy poco invasivos. Sí, entonces los toleran bien. Genial, genial. Bueno, eso me parece súper importante, porque me imagino cómo un niño llega a un consultorio y lo que está sucediendo es que está viendo un montón de aparatos y que no sabes qué va a suceder, qué va a pasar. Esto hace ruido, esto hace más ruido todavía, esto da vueltas. Entonces me imagino que va a ser extremadamente difícil tratar de poder controlar eso y a la vez que no llore, que se sienta relajado, vea a los padres del otro lado, él solo está acostado. Entonces es una marea de cosas que uno pues no se imagina, ¿no? Claro, por esto es importante que los niños acudan con odontopediatra, o en mi caso, con que me estoy preparando, todavía no soy odontopediatra, pero que me estoy preparando en esa área con dentistas con vocación infantil, porque un odontólogo que se dedica a otra cosa y que, y que por ahí ciertas veces atiende niños, no va a tener la paciencia, no conoce las técnicas. Hay muchas técnicas en el manejo de conductas, porque aquí viene mucho la parte psicológica. Así es. Atender a un niño temeroso, a un niño ansioso, a un niño que llora, a un niño poco colaborador. Así es. O a un niño nada colaborador. Hay muchos niveles de comportamiento dentro de la consulta. Pero los odontólogos que estamos enfocados en esta área, tenemos ya conocimiento de cada una de este tipo de niños y sabemos cómo manejarlo. Aparte que el consultorio está adecuado de una manera que sea agradable para ellos, que no los asuste. Así es. Y que está lleno de colores y que es bonito, es muy motivador para ellos. Claro, va a sentir que está llegando tal vez hasta a una juguetería. Exacto, ¿no? Porque hay niños que les encanta y quieren regresar y les piden a los papás que llévame donde la doctora porque ya me toca de nuevo la consulta. Genial. Muy bien, mis amigos, tenemos que hacer una pausa y enseguida vamos a regresar con mucho más de este tema muy interesante con nuestra doctora invitada esta mañana. Enseguida regresamos, quédese con nosotros. ¿Cómo están, mis amigos? Hemos regresado con su programa Viva Mejor. Esta mañana estamos conversando sobre todos los cuidados infantiles que debemos de tener en casa. Tenemos algunos consejos de nuestra doctora Gutiérrez, que es nuestra invitada de esta mañana. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué pasa con nuestros nenes? ¿A qué edad deberíamos de empezar a llevar a nuestros hijos al consultorio? Y vamos a seguir desarrollando este tema y otros también relacionados con la odontopediatría en algunos mitos y verdades que tenemos preparado. Así es. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ir con nuestro primer mito. Dice, la pasta dental infantil no debe de llevar flúor. Mira que he escuchado
bastante sobre esta controversia. ¿Reemplazan el flúor por otro componente, etcétera? ¿Cuál es la realidad de todo esto? ¿Deberíamos? Porque nosotros vamos al supermercado, y te lo digo como mamá también, ¿no? Y veo un sinnúmero de marcas, que no las voy a nombrar, por supuesto, en donde veo muchos componentes. Después veo muchas publicaciones en donde dicen, no, lo natural es lo mejor, si quieres lo natural o pastas naturales para los adultos, ¿por qué no para los niños, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cuál es el mito detrás de esto de las pastas con flúor? ¿Es correcto o deberíamos de buscar hacia otro lado? Bueno, esto de usar las pastas dentales sin flúor es un completo mito. Esto es una indicación que se daba hace muchísimos años. Uh-huh. Actualmente se sabe que lo mejor para la prevención de caries infantil, uh-huh, es el flúor. Y no solo que tenga flúor, sino tiene ya una concentración mínima establecida, la, uh-huh, cual para todos los niños, desde que tienen su primer dientecito, es de 1,000 partes por millón de flúor. Ok. ¿Eso se necesita significa? Esta cantidad, uh-huh, mínima, obviamente. No vamos a llenar las cerdas del cepillo, vamos a dosificar. Cuando son muy chiquititos los pequeños, basta con medio granito de arroz, uh-huh, para hacer el cepillado. Así es. Una vez que el niñito tenga ya sus muelitas, que esto aproximadamente es a los 3 años, aumentamos a 1 granito completo de arroz. O sea, okay, imagínate nomás la cantidad que se necesita. Uh-huh. Luego, a partir de los 6 años, el tamaño de un guisante. Okay. O sea, aumentamos un poquito más esa cantidad. Genial. Eso, bueno, a mis hijas les encanta pues la crema dental con algunos sabores, ¿no? Entonces eso sí podría ser como que un poco difícil, todo un reto para una mamá, que no se coman la pasta, sino que realmente se cepillen los dientes. ¿Te ha pasado con algún paciente? Claro, o sea, que bueno, sí, se come la pasta, realmente no la utiliza, está bien que se come esta pasta con flúor. ¿Te ha pasado? Me ha pasado que, uh-huh, muchas mamis llegan a la consulta con esta duda o, uh-huh, me escriben y me dicen, doctora, mire, pasa esto, ¿hay algún problema? Y la verdad es que no. Cuando, okay, con responsabilidad utilizamos la cantidad que, uh-huh, les estaba indicando, que es la que ya está establecida, la que está aprobada, la que se ha hecho muchos estudios al respecto, si se usa con responsabilidad, no hay ningún problema. Aparte, cuando son muy chiquititos, esa pequeñita cantidad que les decía, la hundes con el dedito en las cerdas del cepillo. Ah, eso es muy importante. Sí, porque ¿qué pasa? Si tú solo pones la cantidad, corres el riesgo, puede que no ocurra, pero se corre el riesgo a que el niño se lo traiga o con la lengüita lo bote ese, uh-huh, pedacito. Entonces no lograste realizar una eficaz higiene bucal. Ok. Entonces es importante cantidad de flúor, uh-huh, y cantidad de pasta en el cepillo. Sí, porque me suele pasar que cuando mis hijas escupen, ya después de que se han cepillado los dientes, lo que sale es la pasta dental. Eso quiere decir que no se han cepillado con la pasta, sino solamente con el cepillo, me imagino. Es claro, correcto. Por esto es importante, ajá, que los niños sean acompañados en el cepillado dental por los padres, uh-huh, que pueden ellos comenzar con el cepillito si ya, uh-huh, tienen la habilidad de hacerlo, pero siempre luego repasar. Por ejemplo, en tu caso, si ya viste que por ahí lo escupió, lo botó, uh-huh, viste que no se cepilló correctamente, esa misma cantidad la vuelves a ingresar al cepillo y tú repasas, viendo, okay, todas las caras que faltaron. Ajá. Uh-huh. Las muelitas, la lengua. Uh-huh. Qué importante eso. Y bueno, ese tip que me has dado definitivamente lo voy a aplicar. Bueno, vamos a ir con nuestro segundo mito. Dice, los dientes de leche no demandan cuidados porque igual se van a caer. Mira, que esto es bastante controversial también, ¿ah? Porque allá afuera sí me he dado cuenta esta creencia, ¿no? De que, bueno, total, va a venir otro juego de dientes detrás, ¿para qué me voy a tomar el tiempo de hacer que se lave los dientes? ¿Qué hay de real y qué hay de mito en todo esto? Este es un mito que todavía yo lo veo bastante, que lo vivo a diario con personas cercanas, con amigos, con pacientes,
Y la verdad es que es súper importante cuidar los dientes de leche desde el principio. Los dientes de leche cumplen un montón de funciones. No solo es la parte estética, porque tu niño sonría bonito y se le vean bien, sino que sirven para hablar correctamente, comer correctamente, para su salud general, porque hay muchas enfermedades que, aunque no lo creas, empiezan por el estado bucal. Okay. Si es una caries no atendida, que ya es muy profunda, que ya se extendió hasta el nervio, se puede hacer una infección y el niño puede tener una serie de problemas. Aparte, esto afecta su calidad de vida, esto no los permite concentrarse en la escuela, esto los afecta muchas veces a nivel social, porque son niños que cuando tienen muchas caries no les gusta sonreír, no les gusta interactuar, temen a una foto o a compartir con otras personas por este motivo de tener su dentadura en mal estado. Claro, y bueno, así como son dientes, también pueden tener caries, también pueden, lo que dices, ¿no? O sea, se pueden hinchar. Por supuesto, es los dientes de leche son iguales que los adultos, tienen raíz, tienen nervio y tienen su función en boca, o sea, nada está por casualidad. Esos dientecitos son importantes para guardar el espacio de los dientes definitivos que luego vendrán. Si hay un diente que está muy dañadito, no hay que recurrir a la extracción. Así es. Antes de tiempo, porque precisamente ese dientecito aguarda al siguiente. Entonces, si se lo saca antes de tiempo, ¿qué va a pasar? El diente permanente, que luego ya va a venir probablemente en muchos años, después de 4, 5, 6 años, no va a encontrar el espacio y se va a ubicar de forma incorrecta. Claro. Y se van a producir maloclusiones. Claro, y pues ahí va el padre de alguna u otra forma a gastar el doble, porque tiene que colocar ortopedia maxilar o ortodoncia después cuando son adultos. Exactamente. Y en realidad eso sí se que es un gasto. Se pudo haber prevenido, sí. Se pudo haber prevenido, muy bien. Vamos a ir con nuestro siguiente mito. Dice, si mi hijo no siente molestia es porque no tiene caries. Esto sí que lo he escuchado muchísimo. Muchísimo. Si no se queja, entonces está todo bien, no necesito preocuparme y no necesito revisarle la boquita. ¿Te ha tocado algunos pacientes? Claro que sí. Así? Se ve bastante. Una caries es silenciosa. Así una es. Caries no empieza siendo una cavidad, no empieza siendo una mancha gigante, evidente al ojo. La caries empieza como una lesión chiquitita, la conocida mancha blanca. Así es. Entonces, esta manchita blanca que no, a la cual no se le hizo ningún tipo de tratamiento y si aparte no hay una buena higiene dental en casa, no se usa flúor, por esto la importancia del flúor, va a ser una lesión que va a ir creciendo poco a poco y cuando uno menos lo espere, ya se hizo grande. Y el niño puede que no sienta dolor porque empiezan en el esmalte, luego ingresan poco a poco a la dentina y al final es que llegan al nervio dental. Aparte hay muchas caries que no las vemos porque son interdentales, están entre diente y diente. Entonces es imposible poder verlas y también asimismo es largo el tiempo hasta que el niño pueda llegar a sentir algún tipo de síntoma y pueda avisar. Claro, entonces tu recomendación para los padres en este caso sería revisarle constantemente. Revisar en casa lo que yo llamo el chequeo dental casero, que es levantar el labio, tanto superior como inferior de los niños. Revisar cada una de las superficies, ver si hay algún tipo de manchita o un cambio de coloración en la pieza completa, porque también ocurre que muchas veces los niños reciben algún tipo de golpe, ya sea jugando en la escuela, haciendo alguna actividad, y los padres no se enteraron. Así es. Y el niño solo sintió ese ratito el golpe y hasta ahí nomás. Pero resulta que el diente ya se dañó, el nervio ya se vio afectado y cambió de color. Todo esto uno lo podría ver si tuviera la rutina de revisarle la boquita a su pequeño. Así es. Y aparte de esto, realizar controles regulares. Lo ideal es para un niño que sano, que practique prevención cada 6 meses. Ok. Pero si es un niño que ya tiene algunas lesiones cariosas, sí sería bueno hacerlo más seguido. O sea, puede ser una cita semanalmente, ir poco a poco, que no sea algo
brusco, ¿no? Brusco, porque el niño no está acostumbrado. Así es. Muy bien, muy bien. Tenemos nuestro último mito. Me parece que sí, lo tenemos, nuestro último mito. Dice, las caries son hereditarias. Bueno, ¿qué hay de cierto de estos? También he escuchado, ok, yo tengo muchas caries, constantemente tuve que ir al odontólogo, por más de que me lavaba, tenía buena higiene, pero igual mi hijo también me salió con caries. ¿Eso es correcto? ¿O no, es un completo mito también, muy extendido, porque no tiene nada que ver lo que... la salud dental del padre con la salud dental de los niños. Sí tiene relación en cuanto a hábitos, en cuanto a costumbres en casa. Eso es lo que realmente heredan los niños, porque eso es lo que aprenden, eso es lo que ven. Pero caries dental no. La caries dental es producto de la desmineralización dental a causa de las bacterias, a causa del azúcar y de ese desbalance que se produce en la superficie bucal, en la cavidad bucal, perdón. Entonces, si hay una correcta higiene, como te decía al principio, si hay buenos hábitos alimenticios, si hay prevención de ir constantemente a las consultas, controles regulares, es un niño que no va a tener caries, así sea que sus padres lo tengan. Sí, es verdad, hay una predisposición, por ejemplo, si por el pH de la saliva, que eso sí se hereda, por ejemplo, o... defectos del diente, del esmalte, pero en sí la caries dental no se hereda. Genial. Eso es un completo mito y muchas veces hay padres que se justifican detrás de esto para no asumir la responsabilidad y no hacer cosas al respecto para poder solucionarlo. Qué importante. ¿Y has escuchado eso de que, bueno, si le doy besos en la boca a mi hijo, entonces le voy a pasar las caries? Sí, sí lo he escuchado y también eso es mentira. Uno no transmite caries. Lo que se transmite son las bacterias. Así es. Por ejemplo, al soplar la comida del bebé, al darle besitos, al compartir utensilios. Hay veces que hay padres que se les cae el chupón a los niños y lo limpian con su boca. Sí. O que comparten el cepillito dental entre hermanitos. Es verdad, la caries no se transmite tampoco, así como no se hereda, pero sí hay que cuidarnos de no transmitir bacterias. Así es, o algún virus, alguna patología que claro puedan que tener los padres, lo cual eso sería terrible. Muy bien, amigos, con este último mito vamos a cerrar este bloque con este tema tan interesante de odontopediatría con nuestra doctora invitada de esta mañana. Enseguida regresamos con más Diga Mejor. Su programa Viva Mejor. Esta mañana estamos conversando con la doctora Gutiérrez. Estamos hablando sobre las prevenciones y las caries que podrían presentar nuestros niños. Qué hacer como padres y cuáles son estos consejos, estos tips que tiene nuestra invitada esta mañana para ustedes. Vamos a entrar con una nota que nos tiene preparada producción que está muy interesante. Uso inadecuado y excesivamente prolongado del biberón. Al igual que con las tomas de leche materna, no es aconsejable continuar con la ingesta de leche de fórmula cuando el niño se duerma.
Si se sigue dando el biberón, una vez que termine, lo toma, hay que lavarle los dientes. Además, el biberón debe ser utilizado como un recipiente para leche, por lo que otros líquidos como el zumo e insuficiente se darán una tacita u otros utensilios. Tampoco es aconsejable en ningún caso añadir miel o azúcar al contenido del biberón. A partir del primer año de vida, el niño debe ir abandonando paulatinamente el biberón y comenzar a masticar, de manera que cuando llegue a los 18 meses de edad pueda desecharlo por completo. El uso excesivo del biberón más allá de la edad recomendada favorece la aparición de un patrón de succión infantil, lo que puede acarrear la deglución atípica, una variante alimentaria causada por la ruptura en la coordinación de movimientos musculares faciales que le origina la malformación. Muy bien, mis amigos, y con esta nota tan interesante que nos mandó producción, quería preguntarte, Elena, que hay toda esta preocupación, esta ola, ¿no?, de el azúcar, de los dulces. ¿Qué es lo que más atrae a los niños? ¿Qué es lo que más les agrada? En cada fiesta a la que vamos con mis hijas es una pelea constante de, bueno, la piñata está llena de dulces, tengo un montón de chicles allí regados, tengo muchas fundas de dulce en mi casa que las quiero desechar, o bueno, tal vez para Halloween. ¿Qué sucede con los dulces? ¿En qué momento deberíamos de introducir el dulce a los niños y cuándo no hacerlo? Bueno, se recomienda que el azúcar sea incorporado a la dieta de los niños a partir de los 2 añitos. Okay. Recién en ese momento podemos darles alimentos, por ejemplo, leches chocolatadas, o agregarle azúcar a los juguitos, uh-huh, o empezar a darle galletitas. Muchos padres cometen el error de hacer todo esto mucho antes, ni siquiera tienen su dentición de leche completa. Entonces, okay, esto crea en los niños una fuerte adicción al azúcar, que luego, si se prolonga, va a ser muy difícil de que la puedan abandonar. Así es. Eso quiere decir que los hábitos de los padres, que ya la niñita o el niñito de 1 año ya está comiendo con los padres y ellos toman sus jugos con exceso de azúcar, pues la niña del año ya va a aprender a que estas bebidas azucaradas son lo normal. Es el estándar. Claro que sí. Los padres son los responsables de que los niños aprendan sobre la alimentación, qué es bueno para ellos, para su salud general, que por ende va a ser bueno también para su salud dental. Les van a enseñar a diferenciar qué cosas tienen azúcar natural, qué cosas tienen azúcares añadidas. Uh-huh. Hay muchos padres que no lo saben, hay muchos niños que tampoco, entonces no se miden al momento de elegir qué alimentos comer. Es también importante que los padres, si ya saben que su hijo tiene una costumbre fuerte de comer dulces en la mañana o llevar su galletita, su chocolatito en la lonchera, uh-huh, con más razón tener esa cultura de prevención y llevarlo a consultas. Uh-huh. Ok, ya a tu hijo le gustó el dulce, ya, uh-huh, no se lo puedes quitar. Así es. Se lo puedes limitar, sí, pero ya no quitar. Uh-huh. Pero entonces, con más razón, llevarlo a consulta, a un chequeo, que te digan que todo está bien, o a su vez que te digan, mira, ya hay este problema, hay que hacer esto al respecto. Genial. Eso quiere decir que si nosotros limitamos el azúcar, si nosotros efectivamente hacemos a un lado todas estas sorpresas de los cumpleaños y piñatas, nosotros ¿podríamos prevenir por completo las caries o no? Es que la caries es, como te decía, multifactorial. Depende, okay, de bacterias y depende de azúcar. Uh-huh. Aquí estamos hablando de la parte del azúcar. Uh-huh. Y no solamente el azúcar lo tienen las galletitas, las golosinas, los caramelos y los jugos. ¿Ah, sí? También hay muchos alimentos que ya tienen con su azúcar natural. Muchas veces no hace falta añadirles porque ya lo tienen. Entonces, no solamente es cuidar el azúcar. Uh-huh. Es como te decía, tener buena higiene oral diaria, uh-huh, usar hilo dental, llevar a consultas regulares, okay,
cuidar las loncheras de los niños que llevan diariamente a las escuelas, dar desayunos nutritivos. Todo esto es una serie de cosas que en conjunto van a hacer que tu niño crezca libre de estos problemas de caries. Claro, ahora que lo mencionas, me parece súper interesante esto de las loncheras, porque efectivamente en la escuela, cuando pues llevan sus colaciones, sus frutas o tal vez incluso sus alimentos empaquetados, allá no, o sea, pasan con los dientecitos sucios durante muchas horas. Exactamente, es un contacto permanente con el azúcar, porque imagínate, muchas veces en la mañana, ¿qué es lo que desayunan? Jugo de naranja o leche chocolatada, un pancito con mermelada, mantequilla, o a veces hasta con Nutella, ya anda contando el azúcar ahí. Sí. Luego a la media mañana, porque ahora los niños llevan dos loncheras, una a la media mañana y una a las 2, 3 de la tarde. Así es, le salen tardísimo. Exactamente, entonces, ¿qué le has mandado en la lonchera? Un paquete de, bueno, no voy a decir las marcas, un paquete de pastelitos, o un paquete de galletitas, o un paquete de frituras, que las frituras, aunque no lo crean, también tienen azúcar en su composición, pese a que te puedan decir, esto es de sal, pero también tienen azúcar y aparte son carbohidratos simples que también afectan a la dentadura. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para los padres enviarle a las loncheras? Bueno, acá en la costa estamos ya casi saliendo de vacaciones, pero en la sierra todavía están los chicos en las escuelas. Claro que sí. Entonces, yo recomiendo siempre que lo mejor para los niños es una lonchera natural, una lonchera libre de cosas artificiales, una lonchera, como le digo yo, anticaries. Y esta lonchera tiene que tener alimentos nutritivos como, por ejemplo, carbohidratos como pan, cereal, todo integral, por supuesto, proteínas como pollito, puede ser pescadito, fruta. Okay. Eso es ultra necesario, una manzana, una pera, y también siempre agüita, de preferencia. Puedes intercalar con jugos siempre y cuando sean naturales, pero de preferencia agua. Genial. Muchas veces uno dice, pero yo sí le mando juguitos a mis hijos, pero son los empaquetaditos que tienen una cantidad infinita de azúcar. Y dicen, pero son de frutas, entonces por ya más con que eso, sean de frutas, ya son... Es un poco difícil. Tienen muchos procesados. Muy bien, me parece que tenemos una llamada en espera. Tenemos una llamada, sí. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué lo podemos ayudar? Cuéntenos. Tengo una consulta. Tengo un hijo de 2 años, pero a él no le gusta cepillarse los dientes con pasta con flúor. ¿Y una otra alternativa? ¿Ha probado con otra alternativa? Sí, pero, o sea, con unas pastas más suaves, pero no sé si le hacen el mismo efecto que la que tiene flúor. Entonces quiero saber, o sea, si está bien o tengo otra alternativa. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Entonces tenemos una mamita que, porque a los niños de 2 años podría sentir un poco más fuerte el sabor de las pastas con flúor y rechazan esto. ¿Cuál sería? La recomendación es que usen pastas dentales infantiles. Okay. Los niños pueden usar la pasta de adulto porque está dentro de los límites de flúor, de la cantidad de partículas por millón que debe de tener el flúor. Pero se recomienda las infantiles porque vienen sabores más suaves, más agradables, más amigables con la boquita de los niños. En cambio, la pasta de adulto es muy fuerte y puede que la rechacen. Aunque tenga la cantidad de flúor, no la recomiendo. Ahora bien, puede ser que la mamita que llamó sí esté usando pasta dental infantil con flúor. Y puede ser que el niño sí esté notando una diferencia, pero la cuestión es de ir viendo qué te funciona y qué no. Ok, compré esta pasta infantil de esta marca, pasó esto, no me funcionó, voy a probar con otra. Pero no hay que dejar por esto de cepillar con flúor. Ah, ok. Y aparte, dosificar correctamente, como decía en el blog anterior, es la pasta con flúor, si tiene
hasta 3 añitos, uh-huh. medio granito de arroz, de 3 a 6 añitos, un granito completo de arroz, uh-huh. y si tiene más de 6 añitos, el tamaño de un guisante. Muy bien. Usando esta cantidad es imposible que el niño rechace la pasta. Aparte de eso, es necesario la rutina, estar en constante lucha con eso. Si tu hijo hoy día te peleó por no dejarse cepillar los dientes, inténtalo de nuevo mañana, pero no por ello dejes de hacerlo. Okay. Así sea un poquito a la brava, pero hay que hacerlo. El niño no se va a traumar. Uh-huh. Si tú lo obligas y le dices, te sientas, te vamos a cepillar, porque es lo mismo. A los niños no les gusta que les cambien el pañal, no les gustan que los peinen, hay muchos uh-huh. que no les gusta bañarse y no por eso dejamos de hacerlo. Okay. Es exactamente lo mismo con los dientecitos. Muy bien, la perseverancia. La perseverancia. Esa es la clave. Muy bien, amigos. Enseguida regresamos con un poquito más de Día Mejor y con más consejos de nuestra invitada de hoy. Muy bien, mis amigos, hemos regresado a su programa Viva Mejor. Esta mañana estamos con nuestra invitada, la odontóloga Elena Gutiérrez. Estamos conversando sobre todas las prevenciones, caries, qué es lo que deberíamos de hacer y cómo deberíamos de cepillar los dientes a nuestros hijos. Y antes de continuar con la entrevista, tenemos una consulta en nuestras redes sociales que nos gustaría contestar. Así que vamos a verla. La tenemos, sí. Dice, buen día, mis hijas tienen entre 8 y 10 años. Mi pregunta es, ¿a qué edad se deben de sacar las muelas del juicio? Bueno, las muelitas del juicio salen generalmente a partir de los 18 años, pero no es una edad fija, puede ser un poquito antes, 16, o un poco después, hasta los 21, incluso hay gente que recién a los 25, 28 años ya les están saliendo. Uh-huh. Entonces ahorita no es un tema para que se preocupe la mamita, sus hijas ahorita no han desarrollado estas muelitas, probablemente uh-huh. recién estén desarrollando el segundo molar por la edad. Uh-huh. Y lo que sí tiene que hacer la mamita es, por prevención igual, acudir a citas para que le despejen todas las dudas y chequear de que todo esté bien. Uh-huh. Con el resto de dientecitos que tengan las niñas. ¿A qué edad debería de ya preocuparse nuestra mamá? ¿A qué edad tal vez? Como te decía, aproximadamente a los 16 años ya uh-huh. podría ella pensar de que ya están formándose o saliendo las muelitas del juicio. Uh-huh. Pero te cuento que igual nunca es obligatorio sacar las muelas del juicio, es siempre y cuando haya una molestia. Okay. Si las muelas del juicio te erupcionaron perfectamente, están ubicadas en la posición y en la ubicación correcta, uh-huh. no hay ningún problema, siempre y cuando tengas una buena higiene dental y controles en el dentista para ver que todo está bien. Genial. Bueno, porque hay mucha información allá afuera, muchas páginas de internet en donde te dicen y te avisan, no, ojo, las muelas del juicio, y claro. cómo salen, y cómo, pues, a veces hasta despedazadas. Y, pues, esto crea también cierta ansiedad en los padres de pensar que su hijo va a pasar por estas extracciones agresivas. Claro que de sí. muelas, ¿no? Como te decía, es un juego de azar. O Ajá. te pueden salir correctamente, o sí. te pueden salir impactadas, retenidas, uh-huh. Hasta en una ubicación que no es la que debería. Todo esto se previene siempre con, como te decía, con controles regulares, con radiografías. Uh-huh. Y si uno desde el principio ya sabe cómo va a salir esa muelita del juicio, puede hacer algo al respecto con tiempo y no esperar a que ya haya algún tipo de molestia al abrir o cerrar la boca, o que se hinche la cara, uh-huh. o remorderse el cachete.
etcétera. Claro, esas serían como las consecuencias, ¿no? De tener unas muelas del juicio o terceros molares en mala posición. En mala posición, así y todo es. Lo que conlleva también estos mitos de, tenemos que hacer definitivamente un programa de las muelas del juicio, porque claro. Las extracciones, también las parestesias, pues es una preocupación adicional. Claro, a veces, sí. Definitivamente. Y esto lo podemos diagnosticar con ciertas radiografías, ¿correcto? Sí, con una radiografía panorámica es esencial, pero de ahí también se puede mandar otro tipo de radiografías más avanzadas. Uh-huh. Pero, como te decía, si es algo por prevención, con una panorámica no hace falta los otros tipos de fotos. Muy bien. Y bueno, hemos hablado de los niños, hemos hablado, de los bebés, de los niños, de esta alimentación que deberían de tener, cuál es esta lonchera saludable, tratar de evitar los azúcares, que muy bien decías que no se los podemos quitar por completo porque ya han sido introducidos, pero sí se los podemos regular. Claro, se puede controlar, se puede... establecer pautas, se pueden establecer horarios, qué momentos sí, qué momentos no. Uh-huh. Por ejemplo, como mencionabas tú, en una fiesta, hacer consensos, mira, vas a comer esto de dulce, esto no. Efectivamente. Vas algo a compartirlos. Algo que me sirve muchísimo a mí, que como madre se los comparto, es el postre. ¿Sí? O sea, utilizamos el azúcar como postre. Claro que sí. Te comiste la comida, te comiste el puerto, tienes un postre, como para no eliminárselos por completo, pero saben que a esa hora del día, después de esta comida, entonces voy a obtener un azúcar. Esto no lo recomiendo mucho, porque sobre todo si son muy chiquitos, si ya es un niño que tiene formado su criterio, si es grande, puede que funcione, tampoco lo descarto por completo, pero si es un niño muy chiquito en el que recién estamos creando una conciencia de alimentación saludable, no podemos decirle, mira, limpia tu cuarto y te doy un postre, come todo y te doy un postre. ¿Por qué? Porque vamos a influir en ese concepto que tienen y ellos lo van a ver inmediatamente como premio. Azúcar igual a bueno. Sí, eso tienes toda la razón. Pero bueno, en este caso es después de... Claro, ya cuando son niños más grandes, ¿no? Por supuesto. Eso es muy importante. Y bueno, ahora que van creciendo y que van, imagínate, ya eliminando los dientes, ya se van cayendo, ya van teniendo esa extracción o el primer diente, ¿sabes qué? Se me cayó. ¿Qué hacemos? O sea... ¿Qué sucede de ahí? El niño ya ha tenido sus controles de odontopediatría. ¿Qué pasa con ese primer diente que sale? ¿Tiene algo que ver? ¿Después le empiezan a picar las encías o no? ¿Qué es lo que pasa después de que empiezan a salirse los dientes? ¿Cuando los empieza a mudar o empieza cuando los empiezan a mudar, por supuesto. Lo normal, lo normal es que el primer dientecito se caiga a partir de los 6 años. Pero no hay que preocuparse o alarmarse si ocurre un poquito antes o un poquito después. Esto es un rango promedio. El primer diente que usualmente se cae es el incisivo inferior, el central y el abajito. Muchas veces no va a ser necesario la ayuda del odontólogo porque solito va a aflojarse y solito va a caer. O quizás ya esté por caerse y uno le da la ayudadita en la casa, ya sea con el hilito, con el dedito. No hay problema, pero ahora si vemos que ya el diente permanente está erupcionando y el dientecito de leche no ha caído, ahí sí recomiendo llevar al odontólogo para ver qué está sucediendo y ver si es necesario sacar ese dientecito de leche. ¿Eso podría ser algo común en que ya salen por detrás los dientecitos y los dientes de adelante no se salieron solos? Claro, esto ocurre cuando la raíz de los dientecitos de leche no se ha reabsorbido por completo. Okay. Como sabemos, los dientes de leche, a medida que van saliendo los permanentes, van haciéndose la raíz más chiquitita, y llega un momento en que terminó de aflojarse y sale el diente. Okay. Hay veces que este proceso no ocurre así, quedó a medias, entonces esto va a provocar que los dientes empiezan a salir en una posición incorrecta, y por eso recomendamos la extracción. Es un procedimiento simple, no es doloroso, se usa anestesia local
Y es un procedimiento que a los niños no los va a asustar o no los va a poner en una conducta negativa hacia el odontólogo, porque es algo muy, un procedimiento muy, muy sencillito. Y a lo mejor sucede sin darse cuenta, incluso. Claro que sí. ¿Qué sucede cuando ya se han caído estos dientes y el diente permanente no sale? Bueno, cuando te ha tocado mamás un poco estresadas de, bueno, ¿qué pasó con este claro diente? Que sí. ¿No baja? Ya debería me estar ha tocado eso. Ajá. Lo que hago en este caso es mandarles a tomar una radiografía para comprobar si el dientecito permanente está en boca. Uh-huh. En caso de que sea así, ahí hay que esperar un tiempo prudencial para que ocurra naturalmente y pueda bajar ese diente que está demorándose. Ahora bien, si esto no se da en ese tiempo que ya hemos establecido y ya ha pasado algo de días, de semanas, incluso meses, se puede realizar un procedimiento que se llama ulectomía, que es un pequeñito corte que se hace en la encía para ayudar a que el diente pueda posicionarse correctamente. Muy bien, Elena. La verdad es que ha sido un placer tenerte esta mañana en nuestro programa. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Claro que sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como odonto.@odonto. Mi número de celular es el 0989-245-343. La atención que brindo en mi consulta es previa cita, así que pueden llamarme o escribirme en mis páginas, que yo con gusto los atiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por su sintonía y nos volveremos a ver con otro tema muy interesante aquí en su programa Viva Mejor. Hasta luego. Chao.